¿Cómo fue tu llegada aquí? ¿Cómo fue el mole? Me enteré por Graciela, que está también acá con nosotros, a quien la trajo una amiga. Graciela la invitaron a ella para concurrir acá a una misa cuando todavía no estaba esta capilla construida. Y por chusma nada más, digo, ¿a dónde van? Yo quiero ir. Y vine y así desde ese día que arranqué nunca más dejé de venir. Hasta. ¿Qué te encontraste acá cuando llegaste? Calidez humana, y bueno, adiós. Adiós reflejado en cada hermano, adiós reflejado en el padre Martín, en el lugar. En el lugar se vivía, se respira paz. Y bueno, y a mí esta situación, si bien yo vengo de cuna católica, siempre participé en una comunidad parroquial desde chica, esto lo tomo para que me sirva para transmitirlo en mi comunidad. O sea, trato de nutrirme con lo que vivo acá y con lo que me enseñan, y eso trato de transmitirlo a mi comunidad. ¿Qué significa este lugar para vos? Para mí este lugar es un lugar de conversión. O sea, yo creo que la persona que se acerca a este santuario se convierte, porque una vez que conoce, y a través del Padre Martín, lo que es la obra de Dios, realmente creo que termina convirtiéndose y creyendo. Yo creo que eso le diría a la gente, que le dé la oportunidad, que se dé la oportunidad de conocer a Dios, que Él es el único capaz de cambiar la vida de las personas. Contanos cómo llegaste vos, cómo te invitaron. Y también por una amiga en común que había venido ya la vez anterior, y bueno, nos invitó hace 5 años. Que venimos todos los 23, bueno, y ahora que estamos en el servicio, tratamos de venir a todas las misas de sanación. ¿Y recordás esas palabras que te dijo tu amiga, los por qué, vení, cómo te dijo, te acordás? Simplemente me dijo que tenía que experimentarlo, porque era algo que no me lo podía perder. Y en ese momento era una carpa, eran lonas de camión, en piso de tierra, pasto, y muy poca gente, y ahora es una obra maravillosa. En lo que se ha convertido realmente. ¿Qué significa el Padre Martín para ustedes? Si tendrías que graficarlo, digamos. Y él es un mediador, es el que intercede por nosotros ante Dios, y yo lo veo así, como un intercesor, y que realmente con su catequesis, con lo que nos enseña todos los días, nos permite crecer, formarnos en este servicio, porque para servir a Dios también hay que formarse. Creo que como todas, tuvimos una amiga en común que nos invitó, y creo que lo fundamental es haberle dicho que sí, un sí a Jesús. En mi caso personal, siempre le pedí a Dios que me llevara donde Él quisiera. Y creo que en este momento eso fue, ser dócil a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero no somos dóciles, entonces nos cerramos. Creo que lo fundamental es decirle que sí a Jesús y que Él nos lleve a donde Él nos necesite. En este momento Dios nos necesita acá para hacer algo. Es lo único. No somos nosotros quienes lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros para caminar con Él. Entonces creo que el sí de cada una de nosotras fue eso. Y lo más importante es que todas pertenecemos a comunidades distintas, unas de un lado, otras del otro, pero acá somos una sola y todas tiramos para un mismo lugar, que es Cristo. Y aparte tenemos a alguien que nos guía, que es Martín. Es decir, él es un intercesor y escuchar la voz de él es escuchar la voz de Jesús, porque Jesús lo eligió primero a él y después nos fue eligiendo a nosotros. ¿Nuestra misión cuál fue? Decirle que sí, simplemente eso. Entonces es invitar a la gente a que le diga sí a Jesús, sí Jesús, yo te quiero conocer. Y creo que eso es lo fundamental. Ahora, el gran logro del Padre Martín, por lo que vos decís también, porque han compartido todos, es juntar a todo el mundo en un solo lugar, que es este lugar. Yo creo que el logro es de Jesús. Jesús nos ha ido utilizando a cada uno en el lugar donde estábamos para que formáramos esta comunidad. Porque te vuelvo a repetir, somos de distintas comunidades, no es fácil. Eso lo hace solamente Jesús. Utilizó primero a Martín y después nos fue utilizando a cada uno. Y a cada uno nos fue pidiendo el sí.
que ahí está el tema. Ahora, de esta manera se desarrolló todo lo que vemos. Totalmente. Olvidándonos de nosotros y tratando de colaborar en la poquita cosa que somos, porque no somos nada, sino tenemos la fuerza de Él. Y la fuerza la tenemos en Él, no hay otro. No hay otra persona más que Jesús que nos dé la fuerza. ¿Te acordás cómo fue todo el desarrollo de toda esta comunidad, digamos? ¿Cómo se construyó todo? Empezamos viniendo con lluvia, sin lluvia, renegando con nuestras familias, porque muchas veces dejábamos a nuestras familias y nuestras familias no nos entendían por qué veníamos, a qué veníamos, por qué teníamos tanto interés en venir. Son muchos kilómetros que hacemos. Entonces empezamos viniendo un 23, son casi 100 kilómetros que hacemos. Después nos empezó a entusiasmar, en vez de un 23 veníamos otro día más y nos empezamos a entusiasmar unas con otras y llegaba el día y quién va y quién no va y formamos un auto y formamos otro. Pero fue Él el que nos fue buscando, no nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue sí, pero fue Jesús que nos buscó a nosotros. Nuestra respuesta fue a Él. Y a través de Él se fue haciendo todo. Hemos pasado frío, hemos venido recontratapadas porque hacía frío, lluvia, calor. No nos importaba. Nos juntábamos y veníamos. Y así se fue formando la comunidad y así fuimos llevando a nuestros maridos, a nuestros amigos. La maravilla de Jesús, no hay otra. ¿Qué obra hizo Jesús en vos? Todo. Desde el día que nací hasta ahora. Mi familia, mis amigos, todo. Absolutamente todo. Y por más, nosotros somos a veces muy... que no podemos entender qué es lo que Dios hace en nosotros. Pero si lo dejamos obrar, hace maravillas. Entonces hizo maravillas en mí, en mi familia, en mis amigos. Cambia, cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de ver. Hacemos errores, cometemos millones de errores. Porque no somos personas que no tenemos errores, tenemos millones de errores. Pero en la medida que dejamos que Él obre en nosotros, y Él hace maravillas. Hace maravillas. Totalmente, totalmente. Nos unimos, compartimos, nos miramos y sabemos lo que cada una siente. No hace falta que nos digamos. Vuelvo otra vez, con errores y defectos, porque nadie es perfecto, con millones de defectos. Pero nos miramos y en un abrazo sabemos lo que la otra está pensando o la que la otra está sintiendo. Entonces eso nos va haciendo la unión. Te vuelvo a repetir, somos todas distintas y todos los que compartimos somos todos distintos. Pero solamente el abrazo sabemos que estamos sintiendo lo mismo y que caminamos para un mismo lugar. Marila, ubicate por acá vos. Marila, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí? Nosotros pertenecemos a la comunidad de San Pablo, de Villa Constitución, y como las chicas fueron contando, de a una empezaron a venir en pequeños grupos, y bueno, yo en un principio, como soy una persona que estoy en demasiadas cosas, dije no, en esto no me voy a meter. Con el paso del tiempo, las chicas empezaron a venir un poco más asiduamente y una vez se ve que me agarraron descuidada y vinimos con mi esposo, cuando todavía estaba el toldo. Recuerdo que era un día de mucho frío, había unas estufas así un poco precarias, había barro, un altar así como medio armar, todos bastante amontonados. Tuve una experiencia de Dios muy profunda, muy, muy intensa. Es como que los ojos se me abrieron, en primer lugar, hacia mí misma. Y de mucha, una presencia de Dios que es imposible decir que uno no la siente, que no la ve o que no está. Y bueno, yo seguía con mi tesitura, no me voy a comprometer, no me voy a comprometer, pero bueno, empecé a venir una vez, otra. No solamente el crecimiento de lo que tiene que ver con la oración, sino también con todo esto, con el empezar a soñar el templo. Primero se soñó una cosa, que era un galpón un poco mucho más chico, y de pronto no sé cómo, creo que nadie sabe, solamente Dios. Se empezó a pensar y a idear y a armar todo esto. Para mí fue muy importante porque en un determinado momento mi marido también creo que estaba igual que yo. Me dice, no tenemos demasiadas cosas, lo único que nos falta es tener otro compromiso.
y sin embargo muchos de nosotras venimos hoy con nuestros esposos. Entonces eso realmente es importante, es necesario, porque ver que esta experiencia de Dios que tenemos y que Dios nos regala no es solo personal, es comunitaria. Y nuestra comunidad más importante es nuestra familia. Con sus tiempos, porque cada uno tiene sus tiempos, sus modos. También cada uno tiene su respuesta a Dios. Pero bueno, a eso nos llama y por eso trabajamos. O sea, feliz y contenta de estar acá. Sí, estoy feliz. Lo tomo con calma. Creo que es un regalo de Dios inmenso. Hay una presencia del Espíritu tan fuerte que nos renueva, que no entiende cómo, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras limitaciones, con tantos errores que tenemos una y otra vez, Él sigue obrando, nos sigue eligiendo, nos sigue llamando, y concretamente en el servicio que nosotros prestamos acá, la mayoría de todos nosotros somos intercesores. O sea, cuando el Padre impone la bendición, nosotros oramos y acompañamos en la oración por la persona que tenemos adelante. Entonces, toda mi vida recé por mí, por mi familia, por algo que me impactó de alguien que me contó. Ese unir en la oración por alguien que no sé, que no conozco, que no importa lo que le pasa, pero que de algún modo lo viene a buscar. Habla de una entrega que uno piensa que no es capaz de hacer, pero a eso es como un vacío de uno y que solamente Dios lo llena como quiere y con quien quiere, en un recipiente que es roto, desvencijado, pero que no sé por qué Él de algún modo lo quiere usar. De algún modo, todo eso que venís planteando vos lo lograron en este lugar, en esto que produce, ¿no? Sí, hay... yo creo que para mí es el Espíritu Santo, todo, ¿no? Dios en todas sus personas, pero esta capacidad, esta fuerza, de este poder, de esa renovación, de esa sanación, de esa liberación que uno no entiende porque los problemas siguen estando, los dolores siguen estando, las enfermedades siguen estando, pero hay algo que no se puede explicar y que, bueno, es el Señor, ¿no? ¿Qué opinás de Martín con toda esta obra que ha realizado con ustedes, inclusive con tanta gente? El padre Martín sin duda ha liderado un poco esto, ¿no? Pero lo que yo más me admiro de él, creo que uno de los dones más hermosos que le dio el Señor es su humildad. Porque él siempre es dócil, siempre en un perfil bajo, callado. En otra oportunidad, ¿cuántos otros, no? ¿Cuántas personas, cuántos sacerdotes pueden haber usado esto como para alardear de sí mismo, para sentirse orgullosos? Y sin embargo, él, bueno, por eso Dios creo que lo ha elegido, ¿no es cierto? Así que bueno, obviamente también él en este momento de mi vida como sacerdote y de nuestra familia, de nuestra comunidad parroquial también que tenemos en nuestra ciudad, creo que es un inmenso regalo de Dios. Él se dedica a formarnos, a rezar por nosotros, a enseñarnos, a corregirnos fraternamente. Así que bueno, realmente, una bendición. Bueno, ¿nombre? Graciela. Graciela, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, yo también llegué por una amiga, sin conocer absolutamente nada. Fue muy, muy loco porque me invita a una misa y me dice, volvamos, venimos enseguida, ya llegamos. Cuando encontré la maravilla que Dios tenía de regalo para mi corazón en ese momento, fue algo maravilloso, algo inexplicable. El Señor tenía un regalo inmenso. Y bueno, tenía que transmitirlo. Pertenezco a la comunidad de San Pablo junto con las chicas. Y bueno, era el camino que el Señor tenía diseñado para cada una de nosotras. Nunca entendimos por qué tan lejos, nunca entendimos por qué venir hasta acá.
hasta que empezamos a experimentarlo y veíamos el saborear del amor de Dios que se sentía en este lugar. El saborear tanto abrazo, tanto afecto que se siente acá. Las miradas, las palabras, y ya no pudimos dejar más de venir. Y cada vez empezamos a hacer más, y lo maravilloso fue de cómo el Señor sembró la semilla en un corazón y creció y floreció y dio sus frutos, y hoy somos muchísima gente que venimos a este lugar. Y todos venimos porque sentimos lo mismo. Todos venimos porque a ese encuentro de ese Señor afectivo, Padre, que te ama, que te sostiene, que te mima. Después, bueno, nos tocó estos del servicio, que también el Señor nos enseñó ante este servicio a ser más humildes, porque para servir tenés que ser mucho más humilde de lo que se pueden imaginar. Y ante esta humildad nos enseñó cómo ayudar al otro, que tenía que ver mucho con eso de que hay veces uno piensa en uno y no piensa en el otro. Y a partir de este servicio nos enseñó el Señor cómo ayudar al hermano, cómo ayudar al prójimo. Y por supuesto, de la mano del Padre, porque todos los días tenemos esta enseñanza maravillosa que Él nos da, que es cómo ser humildes, cómo amar al prójimo, cómo acoger al prójimo cada vez que viene, con qué ojos mirarlo, cómo acompañarlo, enseñarles a ver este camino. Es maravilloso, no tengo palabras para describir todo, o sea, más allá de que ya las chicas lo han dicho. Pero yo invito porque esto es un templo maravilloso que se hizo con el esfuerzo de muchísima gente que seguramente escucha esto, porque todos pusieron su granito de arena, con el corazón, con la oración, todos. Y los invito a todos aquellos que todavía no han venido, que el Señor los está esperando, que este es un lugar maravilloso, donde el Señor está acá y los quiere y los espera, y que vengan. Lo importante es recomendar a aquella persona que esté mirando, esté observando, esté escuchando este mensaje, ¿qué le diría? ¿Cómo lo convencería de que venga? Aquí está el Señor. El Señor es el que siempre tiene el corazón abierto a todos, el que nos espera. No hay nada más grande que el Señor. Y hay veces cuesta, a mucha gente le cuesta saborearlo y saber lo maravilloso que es, lo grande que es, lo importante que es para cada uno en nuestras vidas. Y a partir del momento de que uno viene acá, lo siente eje del centro de la familia, centro de la vida de cada uno. Vengan y experimentenlo. ¿Encontraste lo que buscabas y lo que necesitabas? Sí, encontré lo que buscaba. El Señor me estaba esperando. Y es lo que todo el corazón de todas las personas necesitan. Este amor tan maravilloso y tan grande. Y que además de la mano del Padre Martín, es mucho más llevadero. El Padre siempre tiene las palabras que nosotros necesitamos escuchar. Todos los que venimos acá decimos, me habló a mí, y todos decimos lo mismo, me habló a mí, sí, habló a tu corazón. El Señor tenía algo preparado para tu corazón también, y te estaba esperando. Y bienvenido. Gracias, chicas, muy bueno. Bueno, contanos cómo llegaste acá. Bueno, mi llegada aquí a San Pío, ya hace 3 años, por una invitación de una vecina que realmente me dijo que si quería conocer un lugar, que ella había venido, que había sentido, digamos que había vivido la misa con mucha fuerza y que había sentido como una sanación, todas esas cositas. Entonces, bueno, me interesé porque yo tenía mis problemas de salud y vine a conocer este lugar, era cuando recién estaba la carpa. Y bueno, muy motivado, con muchas ganas de poder recibir por lo que yo realmente tenía. Y bueno, cuando iba a comenzar la misa, de que nos tuvimos que parar todo porque iba a ingresar el sacerdote, yo comencé a sentir que me venía un lloro, a llorar. Y bueno, hice la misa, prácticamente toda la misa llorando, me daba mucha vergüenza estar entre la gente, lloraba. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué lloro? No, era una cosa que no me podía consolar. Y bueno, hice toda la misa llorando, con mucha vergüenza, pero bueno, pude estar y permanecer ahí en el lugar.
Y bueno, cuando fui a pasar por la bendición, me caí, estuve mucho tiempo en el suelo ahí, que no me daba cuenta porque me había caído, no me podía parar. Entonces, bueno, pero como no tenía ningún conocimiento de lo que era recibir una sanación o algo, fue pasando el tiempo, bueno, fui a casa, me sentí distinto al problema que yo tenía, fueron pasando los días. El problema mío era de cervical, y que lo sufría más de 20 años, que el único camino que me quedaba, digamos, para los médicos que quedaba, era la operación de mi cervical, por todos los estudios que me habían hecho, resonancia y todo, y bueno, y estaban esperando mi decisión. Y bueno, después vino la otra misa de uno de los pueblitos, volví a venir con una esperanza de que por lo que había sentido en la primera misa, y bueno, y continué lo mismo, con mucho llanto, con mucho lloro, así. Y así todo este proceso me llevó más o menos las 4 misas que el padre hacía en el mes. Y yo empecé a sentir mi mejoría en digamos, lo que era el problema de cervical, mi dolor de cabeza ya había desaparecido, ya no tomaba las pastillas, no me aplicaba las inyecciones, por la cual me calmaban el dolor, y que sería un diclofenal, algo para los vómitos, por el gran dolor me producía vómito. Bueno, todo eso se fue ya dejándolo. Y bueno, y un día volví al médico, no porque iba con un problema, sino porque mi señora trabajaba ahí en Laguna, en Villa Constitución. La fui a llevarla al trabajo como lo hacía siempre, y me encontré con el médico que me atendía y me preguntó, y dice, ¿cómo andas, Nero? Dijo, bien, doctor. Pero ¿cómo bien? Si tenemos todos los estudios acá, te estamos esperando a que te decidas para operarte de tu problema de cervical. Le digo, no, doctor, no me voy a operar, digo, pero me siento bien. Entonces él me dice, bueno, pero decime qué hiciste que te estás sintiendo bien, por lo menos para que yo pueda comprender por todos los estudios que tenemos que te sientes bien. Entonces no tenía palabras para responderle, pero en un momento es como que él me puso la palabra en los labios y le dijo, doctor, creo que sané mi espíritu. No sé por qué lo dije realmente. Y bueno, entonces él vino, me dio un abrazo y me dice, Nero, si sanaste tu espíritu, eso nosotros no lo sanamos. El único que lo sana es el de arriba. Nosotros sanamos el cuerpo. Bueno, y así fue pasando. Bueno, si te llegas a sentir mal, dice, nosotros estamos. Bueno, le digo que ya hace 3 años, nunca más sufrí un dolor de cabeza. Nunca más me puse una inyección, nunca más vivía controlándome la presión, porque se me levantaba la mínima, por los dolores que tenía. Así que bueno, ese fue una sanación del Señor realmente, que lo recibí acá, en este lugar. Y por eso estoy, quedé como servidor, porque yo dije, Señor, quiero que realmente lo que vos hiciste por mí, yo quisiera gratificar todo esto. Y bueno, fue así como, y contar este testimonio a la demás gente para que realmente lo que yo recibí, que otro lo pueda recibir. Y así, bueno, me hice como misionero, comencé a invitar gente, a traer gente, y bueno, y eso es lo que estoy haciendo hace ya de 3 años, invitar a la gente. Y es como que uno se hace puente a Dios, porque nosotros tratamos de que con nuestro testimonio otra gente se pueda sanar, porque el único que sana es él. Eso fue lo más fuerte. Después, lo más importante fue que yo tenía máquina de pulir piso. Los médicos me habían dicho cuando tenía 30 años que ese trabajo, por problemas de cervical, no lo podía hacer nunca más, que me olvidase de esas máquinas, porque era un trabajo muy pesado, muy rudo. Bueno, y así fue, lo tuve que dejar. Y cumpliendo los 65 años, el padre había colocado piso para acá en la iglesia. Y bueno, y yo vi que era lindo, digo, poderlos pulir, poderlos lustrar. Y digo, padre, yo tengo, máquina para hacer este trabajo. Si quiere, digo, yo lo podría hacer. Bueno, dice, si usted sabe hacerlo, venga nomás y ahí venga con las máquinas y trabaje. Y yo decía, uy, ¿cómo voy a decir eso si a mí los médicos me habían dicho que no podía manejar más una máquina? Y bueno, pero Señor,
voy a venir y voy a trabajar con las máquinas. Así que vine, traje las máquinas, trabajamos con otros muchachos, uno mi hijo y otro muchacho que trabaja con las máquinas. Y bueno, pude realizar el trabajo. No me dolió prácticamente nada, nada, nada. Entonces en un momento que el padre andaba ahí acompañando a nosotros los trabajos, yo lo llamé y le digo, padre, le digo, le voy a comentar algo. Un testimonio sería, le digo, usted sabe que este trabajo, digo, yo lo tuve que dejar a los 30 años por mi problema de cervical, no lo podía manejar nunca más. Y estoy cumpliendo los 65 años y estoy volviendo a hacer el trabajo. Entonces, bueno, yo hace del 2013 que vengo acá. Vine como pienso que todas las personas que se han acercado acá, aconsejada por una amiga de Villa, que ella con muchos problemas de salud llegó acá. Hacía como un año antes que yo viniera y se había aliviado mucho, había encontrado soluciones a todos sus problemas de salud. Y yo, acarreando muchos problemas familiares, especialmente con un hijo muy difícil, y bueno, llegué, con confianza, con fe, con esperanza. Y bueno, desde el primer día que vi, encontré acá un calor humano, sentí realmente que estaba la presencia de Dios. Sentí mucho apoyo en las servidoras en ese momento, que ahora somos todas servidoras, que yo también estoy compartiendo con ella. Y viene el padre, un sacerdote, no sé, con una luz especial, una luz o algo que es como que te llega. Cada homilía, yo siempre digo, cada homilía del padre Martín para mí es una cátedra, es una enseñanza. Y así fue y fui, gracias a Dios. Yo siempre digo como que me acomodó la agenda espiritual en mi vida, porque todos esos problemas tan difíciles de familia que yo tuve y que todavía puedo tener, pero se fueron arreglando. Yo tengo un hijo muy rebelde que nunca podía acercarse a Dios, gracias a Dios, y a las oraciones de mis hermanos y del padre Martín, él pudo llegar hasta acá. Tuvo una entrevista con el padre Martín, le dio una charla, estuvo mucho tiempo hablando con él y mi hijo cambió, se le cambió la vida, le cambió todo. Para mí fue un milagro grande. Es como que suavizó mi relación con él, pudo acomodarse bien en su situación, que era lo que más necesitaba, y yo también. Y pude seguir, hacer esto que me gusta, seguía viniendo el padre siempre. Y hace 2 años que estoy trabajando con él de servidora, o sea, colaborando con él en lo que puedo, porque yo vivía en Arroyo y ahora hace un mes que me volví a Villa. Viví siempre en Villa. Siempre pertenecí, fui católica, o sea que estuve siempre en la iglesia, he hecho retiro, todo. Pero acá, en este lugar, recibí la gran bendición de Dios. O sea que Dios me bendigo siempre, pero acá fue algo muy distinto para mí. Es como que me hizo tocar el cielo con la mano. En cosas espirituales, me refiero siempre a la parte espiritual. En lo físico, gracias a Dios y a la Virgen, soy sana hasta ahora, y mis hijos, mis nietos, todo. Pero siempre hubo mucha discordia, mucha diferencia en la familia, que me llevaba a un sufrimiento espiritual muy grande, que yo nunca pude salir en muchos años, rezando y yendo, siempre pidiéndole, pero acá, gracias a Dios y a la Virgen, esa situación mía se pudo solucionar. O sea que se pudo arreglar, o se pudo acomodar la agenda, como quien dice. El Padre puso cada cosa en su lugar. Así que, ¿esa es la obra que hizo? Para mí esa es la obra que hizo conmigo, porque mi hijo pudo llevar un rosarito colgado en su cuello. Sé que reza a la noche, porque no está viviendo conmigo, vive en el sur. Y también eso es otra de las cosas que el padre me ayudó. Yo sé que reza todas las noches y que también creo que algún día se va a convertir como a mí me gustaría que se convirtiera, que se vuelva toda mi familia, pero ese chico especialmente, porque es el más chico, el que más sufrí, el que más, qué sé yo, no sé cómo decirte, no es que sea el más preferido, sino que él también sufrió mucho por estar lejos, por estar así en esa situación, por la diferencia en la familia. Así que, y como ese caso mío, hay muchísimos casos acá. Muchas personas que han venido acá,
su familia destruida, su matrimonio destruido, y sé por testimonio, porque por mucha gente de Arroyo, que han salido adelante, que han podido salvar sus matrimonios, su familia, sus hijos. Y bueno, eso es lo que acá con el Padre Martínez, lo que hacemos y lo que queremos hacer, y cada día mejor, para rescatar a las familias, a los chicos jóvenes, que salgan de muchas cosas que están como está ahora. ¿Qué más? Bueno, y somos servidores, colaboramos en los días 23. Sabemos que todas las personas que vienen acá vienen con una carga muy pesada. Entonces nosotros le damos lo mejor que podemos. Como ya hemos pasado por esa situación, entonces tratamos de hacerlas a ella sentir bien, y que cuando vengan acá se vayan realmente bien y bendecidas, que sientan esa bendición. Yo pienso que es así, porque si no, no volverían ellas. Vuelve, la gente vuelve siempre y más. Y esta obra que usted ve acá, esto sí que es un milagro de Dios, porque de otra manera no se puede. Es hecho con la colaboración de la gente, pero por un milagro de Dios, porque fíjese que en 3 años se hizo esto. Si no fuera la mano poderosa de Dios, esto no se puede hacer. Fue todo obra de Dios. Yo estaba trabajando en la parroquia de Manuel Ocampo, haciendo tabo de albañilería, y tenía problemas de 3 hernias de discos. O sea, yo ya no podía hacer mi trabajo porque me agachaba y estaba 1 hora para enderezarme. Para levantarme de la cama, me tiraba al suelo, me arrodillaba, me agarraba de la mesa de luz, o me ayudaba mi señora o como podía. Bueno, el servidor de ahí de la parroquia, Nené, me dice, ¿por qué no hablas con el Padre Martín? A eso yo no lo conocía directamente. Si bien soy católico, pero ahí no era mucho de misa, ¿viste? Entonces, un día viene él y le comento. Bueno, me llama al despacho, ahí estuvimos hablando, me dio una esquelita que hace él siempre para que recemos y cosas. Y pasó el tiempo, hace 1 o 2 meses. Y bueno, un día estábamos revocando con los chicos que trabajan conmigo. Y yo estaba, o sea, agacharme era imposible revocar abajo. Y estaba revocando y me dice uno de los chicos, ¿qué haces? Yo no te voy a enderezar, porque ya otra vez anterior me tenían que enderezar. Pero no, es cierto, no me podía enderezar. Y yo, sin darme cuenta, estaba revocando, pero bueno, me enderecé bien. De ahí que nunca más tuve problemas de... Supuestamente el doctor me tenía que operar, porque era, no sé qué era, según están enumeradas las vértebras, dos eran peligrosas. Bueno, yo nunca más fui al médico. Y me sané, después otra vez encontré al padre en la parroquia de San Antonio, ahí en Ocampo, y le dije, me puse a su disposición para hacer cuando necesitaba algo. Yo le dije que a qué me dedicaba, qué hacía. Dijo que sí, que no había problema, que cuando me necesitara me iba a llamar. Bueno, pasaron 2 o 3 meses más, creo, y no lo vi más. Después otra vez lo vuelvo a encontrar y me digo, padre, acuérdese, sí, usted no sabe problema, cuando yo lo necesite, lo voy a llamar. Y un día, bueno, pasó otro tiempito y me dice si podía venir, que quería arreglar los baños. Estaban unos 2 bañitos, había chiquitos, no sé si debe haber alguna foto. Y empezamos a hacer los baños de mujeres, a cavar cimiento, y empezamos con eso. Así que bueno, agradecido, dije, ¿cuánto me va a cobrar? Yo, no, ¿cómo voy a cobrar? Si es imposible. Ya no me daría la cara. Bueno, empezamos con eso. Bueno, yo empecé a concurrir a las misas de sanación, que estaba la carpita, le venía a ayudar a armar la carpita, que ya estaban otra gente anterior a mí. Y bueno, ya un día, hablando así cuando almorzaba, qué bueno sería tener algo más grande. Dios dirá, como es el Padre, si Dios lo quiere, pues. Y en otro momento me llama, me dice, ¿qué le parece si hacemos algo? Yo no tengo problema, lo hacemos, no tengo problema. Bueno, nuestra señora Reddy tenía una amiga en común, creo que era arquitecta, y trajo este proyecto así medio, después lo fuimos reformando. y bueno, me dice, bueno, y el padre me dice, pero ¿y cuánto saldrá? ¿Cuánto me va a cobrar? No, yo no puedo cobrar.
Dice, no. Y él me dice, no, si no me cobran, no le doy el trabajo. Le digo, no, si no me da el trabajo, me quedo en mi casa, no lo hago, yo no le puedo cobrar. Bueno, después vemos, pero me tiene que cobrar. Y yo, no puedo cobrar. Y fue así que empezamos. Antes éramos 20, 30 todos los sábados que empezamos a acabar los primeros cimientos de las columnas. ¿Puedo contar la anécdota? Hablar en claro, no teníamos un mango. Y bueno, vamos a empezar a hacer los cimientos. Ya va a salir. Y un día apareció un alma caritativa y le dio una plata al padre. Y con eso fuimos a comprar el hierro para las columnas. No teníamos para hacer ni una. Bueno, anteriores ya tenemos para hacer una. Creo que en ese momento salían 3.500 pesos. Juntábamos, no sé quién juntó 3.500 pesos. Bueno, ya lo encaminamos y hicimos todas las columnas. Creo que a los 20 días ya teníamos, son creo que 16 columnas, teníamos la plata de todas las columnas. Bueno, viene una persona que me da plata, vamos a comprar el hierro. Y no sé si los montos, más o menos, si querés, te explico el problema. Bueno, creo que teníamos creo que 20.000 pesos, 22.000 pesos. Y vamos a comprar hierro y nos alcanza para comprar para las 16 columnas. Yo siempre cuento estas anécdotas porque son cosas de Dios. Bueno, por ahí emoción. A la semana, la misma cantidad de hierro salía en 60 y pico mil pesos. O sea que Dios lo iluminó en ese momento y compramos todo el hierro, que son fierro del 20, del 8, 4,2. Impresionante, porque el hierro que tiene esto, yo le decía a la arquitecta, no le parece mucho, porque si vamos a tener un techo de chapa, ¿para qué? No, sí, bueno. El padre, y le comentaba al padre, bueno, si ella dice, vamos a hacerlo como ella dice. Porque en realidad las columnas es para hacer un edificio que tiene, que en definitiva que pusimos el techo de chapa. Pero bueno, se fueron dando así las cosas. Y ay, perdí el hilo. Fueron, consiguieron todo el dinero para comprar todo. Bueno, y empezamos todo, y ya empezamos a comprar arena, cemento, piedra, y bueno, fuimos haciendo y fuimos los sábados nos juntábamos. Cuando ya teníamos todo, primero hicimos las bases, después vino otro chico a ayudarnos, Orlando, a hacer los cajones de las columnas, porque o sea, si bien uno o se da maña, por ahí no, todos no lo saben. Entonces nos fue ayudando, fuimos, veníamos, llenábamos creo que 3 columnas por sábado, pero 4 metros. Después teníamos que esperar a que se seque para pasar el molde, porque no teníamos plata para comprar más. Pasábamos los moldes, hacíamos las otras. Y así hasta que, bueno, después cuando llegamos a la parte de arriba, tuvimos que cortar los otros moldes, que ya los habíamos usado todos, a la mitad para hacer un pedacito que nos faltaba. Y bueno, y así fuimos de a poquito. Después el señor Rodríguez, creo que es de apellido, nos donó las cabreadas, que creo que fuimos a buscar acá, no me acuerdo mucho el pueblito que tiene, yendo para Villa. Esas cabreadas nos donó él, hasta que estaban tiradas porque no las usaba y... Fue útil acá. Y acá las trajimos, las arenamos, las pintamos. Bueno, me imagino feliz y contento de estar acá. Y yo estoy acá y es una emoción grandísima. Yo siempre digo, me paro en la puerta y miro porque uno sabe lo que hay para atrás. Y por ahí lloro, solo lloro. Y bueno, agradecido al padre que me da la oportunidad de construir esto, porque yo siempre, otra cosa le digo a la gente, uno a veces se pregunta, por ejemplo a vos, porque sos periodista, acá el chico porque es camarógrafo, yo siempre me preguntaba por qué era albañil, que podía haber sido carpintero, y bueno, o electricista, o qué sé yo, taxista. Y bueno, gracias a esto yo me di, ¿por qué Dios me dio este oficio? Y era hacer esto. O sea que yo, lo digo siempre en mi familia, yo termino esto y estoy hecho, o sea que, ¿para qué más? Tengo salud, tengo mis hijos que tienen salud, no necesito más nada. Adiós. Y agradecer. Agradecer al Padre, la oportunidad que me da, la confianza que tiene en mí y a toda la gente que tenga fe. A seguir haciendo. A seguir haciendo hasta que Dios diga. Y Dios todo lo puede. Hay que creer y no desfallecer en la fe. Y gracias a ustedes por estar siempre, porque siempre los veo en Villa, cuando vamos a misa, y siempre apoyando en las cenas que se hacen a beneficio.
y con ese granito chiquito de arena todo suma, y gracias a Dios estamos haciendo esto. Gracias. Así que mil gracias a todos, a los responsables, al chico allá, hijo de Graciela, que, a Diego, que también tiene su responsabilidad cuando hacemos la cena, y como todo, todo de a poquito, pero todo suma. Mira, nosotros somos matrimonio, hace aproximadamente 4 años que estamos acá como servidores. Venimos por indicación de un amigo que ya era servidor y nunca más nos fuimos. La verdad que la situación es extraordinaria lo que se vive acá, desde el ámbito primero de la fe. Nosotros estamos desde la época en que estaba la carpa, la tradicional carpa, y estamos viendo cómo esto está avanzando, no solo en cuestión del edificio hoy por hoy que está de la iglesia, sino de la fe que viene en las personas, en el auxilio que vienen a buscar. Creo que acá están encontrando al Señor, principalmente es al Señor, con la ayuda del Padre Martín, con los hermanos y con todos los servidores. Es una experiencia para nosotros como familia muy buena, porque a su vez también a nosotros nos ayuda a acercarnos al Señor, así que también es muy bueno para nosotros. Es un camino difícil, pero maravilloso, estando cerca de Dios y ayudando en todo lo que en nuestro alcance está, pero siempre en la base de la fe, que es fundamental. Raúl. Raúl, ¿qué encontraste? En realidad encontré mucho de lo que había perdido en su momento, que era mi gran parte de la fe, por una decepción muy grande que habíamos pasado, pero poco a poco empecé a recuperarla, empecé a venir más seguido para ayudar, para armar la carpa, para preparar todo para las misas, después asistiendo a las misas que hay en otros lugares, y bueno, eso me ha llevado a ser un colaborador constante, digamos, de lo que es la Casa San Pío. ¿Le recomendás a la gente que venga? Sí, sí, por favor, que sigan viniendo y que traigan más gente, porque uno, no solo porque quiere que vengan acá, sino porque uno ve las cosas que pasan, uno escucha a la gente de un 23 a otro o de una misa de un lugar a otro y las cosas cambian para mejor, las cosas mejoran mucho acercándose a Dios. ¿Qué obra produjo en tu vida Dios? Y esta capilla y todo lo que está. Bueno, para mí fue, para nosotros como familia, algo maravilloso, ¿sí? Nos unió mucho más como familia, nos sacó de un pozo muy profundo que estábamos metidos en su momento, y bueno, ahora es algo maravilloso, ahora es como que estamos viviendo la felicidad del momento, ¿no es cierto? Hemos salido del agujero este donde estábamos metidos anteriormente, y bueno, y queremos compartirlo con los demás, ¿sí? Para que se acerquen y para que vean realmente las maravillas que hace Dios. Una gran obra del Padre Martín, ¿no? Maravillosa y muy humilde de parte de él. Obviamente él es un instrumento, pero han ocurrido muchas sanaciones y muchos milagros maravillosos. Así que la obra que él está realizando, que implica también un gran esfuerzo para él, porque es mucho tiempo el que le lleva, pero indudablemente lo hace con todo su corazón, acompañado por el Señor, y por eso también creo que también las personas encuentran en él a ese sacerdote que muchas veces y lamentablemente no encontramos. Ese sacerdote que vos necesitás hablar y lo tenés. O lo llamás por teléfono porque estás lejos, porque mucha gente de lejos, y está, sea la hora que sea, presente. Desde una oración que se le pide a una charla, él de alguna manera
acomoda sus tiempos y está. Y hoy eso es importante para los fieles y para la iglesia, tener un sacerdote que nos acompañe cuando uno realmente necesita. Así que el Padre Martín eso lo tiene, es muy fiel al Señor y de muchísima bondad. Es un ejemplo, pero no es para elevar al Padre Martín, pero es un ejemplo porque sí está dedicado al 100% al Señor y por sobre todo a los fieles. Bueno, en realidad llegué aquí porque cuando el obispo Monseñor Cardelli envió a los hermanos a la parroquia del Socorro de Ocampo y de Benítez, nosotros lo conocíamos a él y bueno, nos avisó, me acuerdo un día, por teléfono, y en ese tiempo no teníamos sacerdote. Y así comenzó todo esto. Primero llegó un sacerdote, hubo dos más, hasta que después llegó el Padre Martín. A su vez el Padre llegó primero como hermano, como formador de postulantes. Y unos años después empezó esto de San Pío, este movimiento, ¿no es cierto? Nosotros con mi esposa estamos desde ese momento, ya sea colaborando en las parroquias o como servidor acá en Casa San Pío. También lo hicieron mis dos hijos, el mayor, Omar, y el menor, Aldo, que hace 5 años se integra a la comunidad de hermanos discípulos de Jesús, es hermano profeso, y está en el segundo año del magisterio para el sacerdocio, ¿no? O sea, una bendición que no esperamos, pero que cuesta como papá y mamá, porque él, al ser hermano, tiene su voto de obediencia y tiene que estar con los hermanos. Lo tenemos unos pocos días al año en casa, pero visitamos. Y entonces desde ese momento, cuando llegaron los hermanos, nosotros tuvimos como un acompañamiento espiritual. Digo nosotros, porque yo siempre era el matrimonio y la familia, ¿no? Después de haber transitado unos años con la comunidad de Columna, que es un movimiento católico que realiza retiros de impacto, sería donde uno empieza a darse cuenta de algunas cosas y la fundamental, y empieza a conocer el Señor, porque en definitiva todo esto, tanto de los retiros como este acompañamiento, este trabajo que vamos haciendo, ya sea hacia adentro y hacia afuera, porque uno trabaja para la gente que viene, por ejemplo acá a San Pío, en las misas que son multitudinarias, como habrán dicho mis compañeros, pero también necesita trabajar para adentro, trabajar sus áreas, ese trabajo espiritual que abarca todo nuestro ser, ¿no? Y en eso los hermanos, ya sean sacerdotes, hermanos profesos, novicios, postulantes, ellos cada uno, el Señor les da una misión. Y nosotros sentimos, y a mí me emociona, toda su donación, vamos a decir así, que hacen para bien de nosotros. ¿Por qué se quedó todo este fenómeno aquí? Sí, es algo que nosotros no lo pensamos. O sea, si usted me pregunta
qué, cómo, de dónde, mira todo esto, dónde salió la plata, dónde, yo no le podría responder. Yo lo que solo le puedo decir que es obra del Señor. Nosotros trabajábamos acá, la mayoría, yo soy bancario, no se agarra, sabía agarrar una pala. Trabajábamos y íbamos poniendo de estos bloques. Y el Señor siempre estaba expuesto. Los hermanos tenían el Señor expuesto. O sea que trabajábamos bajo el amparo, digamos, del Señor. Entonces es una obra de Él. La gente que viene, a mí otra cosa que me emociona mucho es ver la gente que viene, que se acerca y que hace tiempo que se viene acercando. Nosotros comenzamos, como me han contado, primero al aire libre, después vino más gente y tuvimos que hacerlo en el templito, después vino más gente, hicimos una carpa y la ampliamos una vez, dos, tres, y después llegamos acá y primero había un techito y después había un poco de paredes y ahora está esto que va a ser santuario, creo también. Entonces eso no hay una explicación humana. Y nosotros vamos colaborando con las amistades, con lo económico, con lo que sea, pero no es obra de ninguno de nosotros. Y uno ve, que si me permite de destacar este retiro que estamos haciendo ahora, tenemos 100 servidores, gente que deja todo por venir a ayudar, para ayudar a los demás, como yo les decía, y ayudarse a ellos mismos. Que en definitiva, cuando nosotros estamos bien no solo para nuestro trabajo acá, sino para la familia, para el trabajo, para los amigos.